Buenos días, familia. Bienvenido un día más a esta vuestra cocina. Y hoy os traigo un salmorejo cordobés para refrescarnos con estas calores que tenemos. Y bueno, mira, para ello necesitamos tomates maduros. Estos están ya bien maduros y bien viejitos. Pues nos vienen estupendos para este salmorejo. Un trocito de pan. Huevos cocidos que ahora los pondremos a cocer. Unos taquitos de jamón que vamos a hacer, un ajo, aceite, sal y vinagre. Y mirad, veniros para acá un poquito, así. Aquí tengo agua hirviendo. Y entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a escaldar, le voy a hacer una cruz aquí a los tomates. Para que se pelen antes. Escaldarlo en un momentillo y queda luego más fino. La gente que tiene Thermomix lo puede hacer en la Thermomix, pero todo el mundo no tiene Thermomix. Entonces yo quiero que esto se quede bien para todo el mundo. Una vez que lo hemos pasado por el agua hirviendo, vamos a retirar esto y vamos a poner los huevos que se vayan cociendo. Esto le vamos a quitar el agua y lo voy a pelar. Bueno, mientras se nos cuecen los huevos, he pelado los tomates. Y cuando vayáis a descorazonarlos, a quitarle el pezón o el corazón, como queráis llamarlo, hacerlo en lo alto de una fuente o una vasija para que el caldo del tomate no lo desperdiciemos. Vamos a echarlo todo aquí en la jarra. Las cantidades, como siempre, os las dejo en la cajita de descripción. Aquí, que no se nos desperdicie absolutamente nada. Bien. Y aquí mismo vamos a echar agua para remojar este pan. Bien, mira, el pan como mínimo que sea del día anterior, puede ser también de 3 o 4 días según el que tengáis, que no hay excusa para no hacer esta cosa tan refrescante. Vamos con el ajito. Mira, el aceite os lo he echado aquí en esta vasijita, porque aquí me ponen los mililitros y así podéis llevar una idea mejor. La sal al gusto. Ahora le echamos una poca y luego rectificamos, si es necesario. El vinagre, vamos a hacer lo mismo. A ver qué vea. Para adentro. Y ahora vamos a molerlo todo. Bueno, mira, esto lo tengo listo. Si lo queréis más fino, porque tenga alguna semilla o algo, lo podéis pasar por un chino o por un colador que tenga los agujeritos un poquito más grandes. Pero yo creo que con esta textura yo lo tengo bien. O sea que ahora lo vamos a probar de sal y demás. Y para mí está en su punto. Lo único que le falta es frescura. Bueno, pues mientras tanto esto se pone fresco, yo voy a ir partiendo el jamoncito
y los huevos. Y nos vamos a la nevera. Bien. Vamos al ataque. Mira qué pintaza que tiene nuestro salmorejo cordobés. Vamos allá. Vamos a servir una ración. Y ahora le echamos un poquito de jamón que he cortado así en taquito. Podéis cortarlo como más os guste. Y ahora un poquito de huevo picado también. Y bueno, familia, ¿qué os digo yo? ¿Qué os digo yo? ¿Que esto no tiene nombre? Bueno, familia, si ha gustado el vídeo, por favor, regaladme un like. Y si podéis, lo compartís. Y un besazo y hasta el próximo día. Chao.